Hola Luis, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues coméntanos un poquito si tienes algún tipo de problema físico. No, todos, vale. Incluso tendré que dejar a uno fuera. Ajá. Fíjate. Están todos. Vale. Aprovechando que se cerró ayer el mercado, coméntanos lo que te parece la llegada de Jordán, también la plantilla que ha quedado, ¿no? Para afrontar la temporada. Bueno, pues la primera pregunta es la llegada de Joan. Creo que es un jugador contrastado, jugador de nivel, viniendo de un grandísimo equipo como es el Sevilla, campeón de Europa League, y un poquito diferente al perfil que firmamos. Normalmente apostamos por gente que tiene que hacerse, que tiene que crecer, que viene para crecer. Es verdad que viene de un año sin jugar, pero creo que es un fichaje de nivel para nosotros. Es mi opinión, si lo logramos enchufar y poner, y creo que viene con esa preparación, nos va a dar un plus, desde luego, mucha competencia al medio campo, está claro, pero creo que es un jugador sobradamente preparado para nosotros. Después la plantilla. Yo estoy muy contento. También lo estaba el año pasado, ¿eh? Estoy muy contento del trabajo de Sergio y de toda su dirección deportiva. Creo que estas tres veces las he dicho los 3 años. Por los recursos de que disponemos, creo que Sergio se mueve como pez en el agua. Es un trabajo excepcional, creo, y muy contento. Una plantilla amplia, competitiva y para disputar a tope. Después, como siempre hacéis, y sé que os gustan las comparaciones, mejor o peor, no lo sé. El tiempo lo dirá. Para mí estoy en la misma situación que el año pasado. Pero vamos a valorar lo que hicimos el año pasado, lo que quedamos décimos. Y los jugadores que teníamos, el nivel que tenían. Porque si me permitís recordar, uno se ha ido al Athletic de Bilbao, competición europea, otro se ha ido a la Real Sociedad, competición europea, otro se ha ido al Nápoles, otro se ha ido al Atlético de Madrid, otro se ha ido al Oporto, otro se ha ido a un equipo muy importante en México, otro se ha ido a Valencia. Cuidado, o sea, el nivel que teníamos era muy alto. ¿Los que han venido? Pues yo creo que están en la situación de esos. De Javi, que estábamos todos a ver si rompe, de Rafa, oye, que viene de tal, pues lo mismo. Lo mismo Santi Mourinho, que viene de segunda, lo mismo Stoikov, que viene de segunda, lo mismo Carlos, que viene de segunda. Tienen que romperla y tienen que crecer con nosotros. Es lo que hacemos. Pero el nivel que teníamos al final de temporada fue muy, muy alto, y de ahí donde fueron todos los jugadores. Si se llegan a quedar, hostias, el nivel que tendríamos es la hostia. Entonces, estos tienen que intentar hacer lo que se hizo el año pasado. A partir de ahí, yo súper contento, porque es nuestra manera de trabajar, y felicitar a toda la dirección, encabezada por Sergio, a toda la dirección deportiva, porque nos movemos bien. Nos movemos bien en nuestros perfiles y en esas situaciones de gente que tiene que crecer con hambre y con ganas. Ojalá esos Javi López, esos Rafa Marín, esos Simeone, esos Samu, pues estén aquí. Ojalá, ojalá, eso es lo que buscamos. Sí, mister. Fue una noche calmada, la de ayer. La mejor en mi casa. No tuve que venir, eso es la hostia. Fue la única salida de Maras, pero ¿hubo miedo, temor de última hora a que algún club se le fuera la cabeza pagar alguna cláusula o algo similar? No, porque si no me lo hubieran dicho. Yo, además, sí, creo que a las 11 y algo ya estaba en la cama, tranquilo, o sea, que no me habían llamado nada. No, si hubiera habido alguna cosa. Hombre, siempre temes que el mercado ha pasado veces que pueda pasar algo raro, pero ya tendría que ser lo que tú dices, que vinieran con una oferta que no se puede rechazar y que tuviéramos sustituto. Entonces, estaba muy tranquilo. Creo que los dos años aquí me tiraron el club hasta las 12 de la noche, incluso salí de aquí más tarde. Este año estaba en mi casita tranquilo. O sea, que os digo el buen trabajo que hemos hecho, yo creo que todos estamos involucrados en todo. Pues en la confección, para no llegar con los agobios a última hora. Por ejemplo, el año pasado esos agobios nos trajeron a Samu. O sea que todo tiene su cosa, ¿eh? O sea, hemos llegado sin agobios, pero a veces en esos últimos momentos llegan bombazos como el que vino el año pasado con Samu. Juan, sí. Bueno, Luis, es inevitable, lo has dicho antes, ¿no? Que hagamos también comparaciones con el equipo el año pasado. El otro día comentabas que más o menos en cuanto a piezas en la ofensiva tenías, en cantidad al menos, pues similitud, ¿no? Sí. Pero no sé, desde fuera a lo mejor a mí me da la sensación de que hay más variabilidad este año en la ofensiva. Sí que es verdad que sobre todo tenemos, pero sobre todo tenemos en teoría en la media punta gente que tiene más gol. Eso sí que es una sensación que tengo. Yo espero goles de Stoikov y espero goles de Carlos. Carlos Martín, voy a decir el apellido porque si no, de Carlos Martín. Entonces, en eso sí que creo que tenemos...
por lo menos parten con la sensación. Stoichkov en su segunda ha hecho todos los años más de 10 goles y Carlos viene a hacer 15, sin ser ese delantero. Entonces creo que ahí sí que hemos ganado en esa situación. Pero el número no. El número no tenemos. Sí que tenemos uno más en medio campo. Es verdad que ahí, con la llegada de Joan, tenemos un efectivo más. Estábamos en segunda igual. En segunda teníamos 5, pero en primera no hemos tenido 5. Entonces sí que teníamos un efectivo más. Eso lo tenemos claro. Pero arriba teníamos 3 delanteros, los bandas. Incluso en la segunda vuelta tuvimos 5 bandas. O sea que incluso contando puede ser con Sola hasta 6. O sea que teníamos a Simeone, Luis Abde, Schever, Sola y Carlos. O sea, fíjate, en efectivos no. Vale, no tenemos más. No, eso sí que no sé, nunca me ha parecido tener pocos efectivos en este club, quitando el año pasado en defensa, que por la lesión de Serla estuvimos un poquito más justos. Pero sí que es verdad que son como más. Uno puede jugar aquí, el otro día empezó Stoichkov de, por ejemplo, empezó Guri de media punta, después era Stoichkov, después jugamos con 2 puntas y echamos a la izquierda Stoichkov. Creo que tenemos un poquito más de variedad que hasta la llegada de Simeone el año pasado nos faltaba. O sea, los bandas eran bandas, los mediapuntas eran mediapuntas, no podían jugar en distintas posiciones. Ahora sí que Luca puede jugar por fuera, por dentro. Tenemos más diversidad, es verdad, pero no mayor número. No siento que tengamos mayor número. Hola, mister. Hablas de la polivalencia de los jugadores. El debate de todos los veranos es la posición de John Guridi. El otro día sale en las 2 y lo hace muy bien en las 2. No sé dónde realmente tú te lo ubicas o es ese comodín que lo tienes para todo. En las 2. Lo ubico en las 2. Incluso algún día en un 5-4-1 le metí por banda. O sea, le ubico. John, cuando un tío es tan inteligente como John, jugando en el campo de fútbol, puede jugar hasta de lo que quiera. Porque lee el fútbol. Hay otros que son más rápidos. Hay otros no más resistentes que yo, ¿eh? Lo que es correr resistencia no le ganan. Algunos son más rápidos, más fuertes, pero él tiene aquí, ve el fútbol, lo ve y se nota. Lo coge muy rápido, incluso en el mismo partido empiezas de 10 y después pasas de 8, entonces lo veo en las 2. Tenemos 2 mediapuntas que son Carlos y Stoichkov, 4 mediocampistas y John, que puedo jugar en los 2 sitios. Equipo en construcción, decías que va a ir de menos a más, pero bueno, ya son 4 puntos y decías el otro día, como nos plantemos con 7 en el parón. Por eso es tan importante el partido de mañana. Creo que sí que es verdad, yo creo, al final, hablando de que hemos hecho yo creo que un muy buen mercado, son 12 nuevos. Y 12 nuevos, pues hoy hemos repetido cosas que creo que hicimos la segunda semana de pretemporada. Para que Joan las viese, para que Santi las viese, para que incluso Tony y los Carlos me van a volver locos este año. Que para que Tony Martínez las viese, hemos repetido hasta cosas de segunda semana de pretemporada. Entonces, bueno, pues ojalá lo volvamos a ver mañana. Creo que la gente se tiene que dar cuenta que viene un rival para mí. Un poco diferente al año pasado, ¿vale? Siguen teniendo ese juego combinativo desde atrás porque es la esencia canaria y sobre todo porque Carri también lo transmite así, Carrión, perdón. Pero son más verticales, son mucho más profundos, acaban muchas más jugadas. Creo que es un equipo que se han visto 4 partidos desde segunda a primera muy igualados. Entre nosotros y Las Palmas, 3 empates y una derrota aquí, yo creo que muy injusta, que podría ser un empate, por ejemplo, y se va a ver otro partido igualado. Que crea que vamos, como cuando vaya allí, espero que cuando vaya allí sea un partido igualado. 2 equipos que nuestro objetivo es conseguir la salvación y que nos conocemos muy bien, y es verdad que ellos con la variante este año del míster, pero un míster que no sale mucho de la esencia canaria, no sale mucho de lo que les gusta a ellos. Entonces, creo que es un partido igualado y que necesitamos a nuestra afición al máximo, que estos de aquí dentro, nuestros futbolistas, den el máximo y que tengamos esa ambición y esas ganas de que cada partido para nosotros es una oportunidad. Y lo que tú dices, hostia, nos sumamos con 7, ¡buah! Sería el mejor, no hay otra mejor manera de irse al parón. ¿Y qué tipo de partido ves, Luis? Un equipo que aquí tome, como siempre, ¿no? la iniciativa y con intensidad. Sí, es verdad que ellos, lo que digo, sí son un equipo que juega combinativo, sigue jugando combinativo, pero no tanto como con Pimienta. Pimienta basaba mucho en el fútbol, control de la pelota, a veces, lo que digo, incluso te pasaban alguna vez y volvían para atrás a tener otra vez el balón, a hacer posiciones muy largas, y te desgastaban aunque no te hacían tanto daño. Son 2 cosas diferentes, te desgastaban mucho en el trabajo defensivo y no te hacían. Estos
intentan jugar ahora desde atrás, salen combinativo, pero en cuanto ven un hueco se tiran como locos. Es un poco la diferencia. Entonces nosotros tenemos que primero defender bien cuando no tengamos la pelota, saber dónde tenemos que apretarles y dónde tenemos que recular por si nos pasa una vez, y después con el balón ser incisivos, tener el balón, que ellos también sufran, que yo creo que ellos, bueno, pues en ese aspecto, vamos a ver si les podemos hacer daño cuando tengamos el balón, y meterle mucho ritmo al partido. Pero cuanto más ritmo tenga el partido, más intensidad con nuestra gente, lo llevaremos más a volcarlo a campo contrario, que es lo que al final siempre queremos. Aún así, lo que digo, veo, como hablamos, y creo que estáis de acuerdo conmigo, en todo el mercado, la gente que se está reforzando, el mismo Leganés, todos se están reforzando muy bien, y va a haber una liga muy, muy, muy disputada. Por eso, cada vez que sumemos o cada vez que ganemos, buah, para mí será un paso adelante importante. Mañana es un partido muy importante. Muy, muy importante. No, ya estamos en el cuarto partido, pero para mí es un partido muy importante. No he preparado frase en euskera, ¿eh? Vale, que lo sepáis, todavía no, pero ya lo prepararemos. Pero veo un partido muy importante. Sí, Luis, siendo esto una evolución, como comentamos, que va a ir semana a semana, ¿qué esperas para este domingo que no viste, por ejemplo, en Anoeta, que no viste ante el Betis o en la primera jornada? Es que yo creo que cada equipo es diferente, ¿sabes? Y solo los grandes se pueden decir juego igual todos los partidos. Porque lo mismo, no es lo mismo cómo sale con el balón el Betis, que cómo sale la Real, que cómo sale Las Palmas. Entonces la defensa tiene que ser diferente, cómo les presionamos tiene que ser diferente. No es lo mismo que juegue Fekir entre líneas que y un extremo a la izquierda como juega el Betis, que Moleiro por la izquierda, porque te va a romper la banda, se va a meter por dentro. Entonces, dentro de esas situaciones, cada partido tiene su matiz. Pero sí que creo que tenemos que ir en esa constante evolución, que los jugadores se conozcan. Y eso no significa el resultado, ¿eh? Pero sí que no perdamos, yo creo que hasta ahora, y en eso coincidí, el otro día me lo comentó, no sé si fue en Eco, el gen competitivo del equipo. Que va a Vigo y perdemos, pero competimos. Que viene aquí con el Betis, que empatamos, pero competimos. Y que vas a Sebastián y ganamos y competimos. Y podría haber sido al revés. Ganar en Vigo, perder con el Betis y empatar a San Sebastián. Eso es lo que buscamos. Que cada partido tengamos opciones de sumar puntos. Y creo que eso hasta ahora el equipo lo tiene. Hay que crecer, mejorar, consolidar contextos, que la gente se vaya soltando, que algunos, que su adaptación, unos se adaptan más rápido, otros menos, vaya creciendo, y ahí creceremos como grupo. Luis, en Anoeta hiciste 7 cambios. No sé si mañana van a ir un poquito para ir los tiros también. Sí, ya esa pregunta la contestamos, me la preguntas y la contesto, pero sabéis que sí. Sabéis que sí, porque sí, porque creo que algunos repetirán de Anoeta, está claro. Está claro que algunos repiten de Anoeta, pero va a haber mucho cambio, porque es normal. Es normal. Algunos repiten, ¿eh? ¿Vale? Sí, bueno, lo has comentado al principio, que no hay ninguna baja, pero después de ver a Zetlar ante el Betis, está bien, está perfectamente, porque sí, sí, claro, fueron casi 90 minutos. Sí, la verdad que es lo que tiene este grupo, ¿no? El compromiso de los chicos, porque otro jugador y de joder, ¿viste? Ya me echas al ruedo sin haber jugado nada, o sea que si ya lo eché contra el Betis, mañana está disponible ya, decir si puede jugar él, Pica o Santi, ¿no? En ese sentido, pero está preparado y espero que cada vez mejor. Es mejor. Sí, Luis, te preguntaba antes Íñigo por Rion y su polivalencia. ¿Con Diarra dónde le ves más? Diarra le hemos traído de lateral izquierdo. Le hemos traído de lateral izquierdo. Otra cosa es que en un momento dado pueda jugar de central. Pero le hemos traído de lateral izquierdo. Tenemos dos laterales izquierdos, que son Manu y Musa Diarra. Y a partir de ahí a trabajar. Y es verdad que él viene de jugar en una defensa de tres, en un país diferente, en un idioma, es el único que habla. Y que no, le cuesta, es verdad que nos hablamos con el inglés y nos entendemos en inglés, pero claro, en el campo el otro día, en no sé dónde era, estaba hablándole en castellano y de pronto te diriges en inglés. Entonces, ahora él, no todo el mundo se dirige en inglés y a veces le cuesta, tiene que tener su proceso de adaptación, ¿eh? Pero es nosotros lo hemos traído para lateral. Ahora, me acuerdo, aquí el otro día expulsaron a Sellar y entró de central, pero le hemos traído para que trabaje con el lateral. Y es verdad que a lo mejor es el caso más especial de adaptación por todas esas situaciones, porque el año pasado jugaba en un sistema diferente, ¿vale? Pero también jugó con 5 por fuera, fíjate lo que te digo. También llegó a jugar con 5 por fuera. O sea, entonces es nuestro lateral, pero tiene que ir dando esos pasos adelante y en esa adaptación. O sea, creo que hay dos jugadores por puesto en todas las posiciones, contando ahora con Pica. Claro, hasta que nos pueda llegar Facu en enero, y estamos compensados y a trabajar, y a partir de ahí que gane el que juegue más, el que se lo gane en sus, no ya tanto en los entrenamientos, que ahí compiten todos a tope, sino en su rendimiento en partidos.
Sí, sí. Creo que sobre Santiago Mourinho no has hecho así una valoración de su fichaje. Es un jugador joven, con sí. futuro, por el cual se ha hecho una apuesta importante. No me habéis preguntado, me ha preguntado por Joan, pues yo valoro a Joan, por Santi. Santi es un jugador, yo creo que de futuro es, a ver si te explico, es un poco el perfil de Rafa. Vale, lo que pasa es que Rafa era del Madrid, entonces pertenecía al Madrid, pero es un poco el perfil de Rafa, quiero decir, de joven, un chaval, yo creo que intenso, rápido, un perfil que se adapta a nosotros perfectamente. Ahora, viene de jugar en segunda división, tiene que tener también sus procesos, sus aclimataciones y sus situaciones, pero creo que estamos encantados. Creo que en eso, y es hablando otro un poco... del mercado, cada vez estamos intentando coger más en propiedad y creo que eso es lo mejor que puede pasar para el club, ¿no? Que no haya, que el año que viene voy a tocar madera, porque esto es así, si estoy aquí, que no haya que hacer 12 fichajes. Eso es lo que buscamos, porque creo que ahí es cuando creces, ¿vale? Ya te digo que me siento muy contento con la confección de la plantilla por nuestro mercado, pero las comparaciones son odiosas, porque el año pasado había al final mucho nivel, pero había mucho nivel porque se hizo, no porque fichamos al jugador del Nápoles, al jugador, no, se hizo, ¿vale? Y creo que este año estamos en esa tesitura, pero estoy muy contento, muy satisfecho del trabajo y esperemos que todos esos Mous, Carlos, Luca, toda esa gente joven se vaya haciendo adelante. Caso de dos jugadores, ¿ves a Toni Martínez ya para 90 minutos y ves a Joan Jordan ya preparado para jugar? Están los dos preparados para jugar, sí, sí. Joan, es verdad que el otro día, por ejemplo, mi idea era, si no hubiera pasado nada extraño, no sacar a Toni, pero el partido se puso para sacarlo. ¿Por qué? Porque, hostia, se quedan con 10, meto primero a Kiki y después tiene que entrar, ¿vale? Él físicamente está para jugar 90 minutos, porque ha hecho toda la pretemporada y demás. Ya que lo ponga o no, es todo, como digo siempre, todo tiene su proceso y sus momentos. Y Joan acaba de llegar, ¿vale? Y sí que está un poquito, a lo mejor, menos falto de ritmo y normal es que no empiece, ¿vale? A partir de ahí puede entrar en cualquier momento y jugar, pero vamos, lo que digo, me parece otro jugador muy inteligente y que su falta de un poquito de ritmo, de conocer a la gente, lo puede suplir con la inteligencia. O sea que bueno, ya veremos quién es el descarte, que esto hacía tiempo que no pasaba.